Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo tutorial donde les vengo con la parte 2 del Camtasia Studio 7, que bueno, no es mucho el video, son solo dos partes más. Muy bien, abrimos el Camtasia Studio, seleccionamos, aquí damos el import media como siempre, y bueno, vamos a el video del que hemos hecho. Yo, por ejemplo, voy a hacer, por decir algo, ok, lo reducimos a la línea de tiempo, ok, y bueno, ahí se nos produce el video. Ya sabemos que se nos hará un zoom, lo quitamos y listo. Muy bien, también que se nos harán este tipo de cosas, lo quitamos también. Bueno, hoy lo que les estaré enseñando es cómo colocar transiciones. Ay, perdón, cómo colocar transiciones. Bien, yo por ejemplo, cuando hago la intro, lo que hago es que voy a mis videos y aquí está la intro que yo siempre uso. Entonces, ahí está. Y bien, ahí la ponemos y seguido de eso arrastramos la línea. Ok, perdón, arrastramos el video de la línea de tiempo. Perdón, arrastramos el video y ahí nos va a quedar, digamos, lo que es, perdón, ok, ahí nos va a quedar lo que es, digamos, aquí nos va a poner transición. Entonces le damos y digamos que, vamos a ver, aquí nos tiraron esta previa dándole doble clic. Bien, yo por el general el que uso es, bueno, cosas diferentes, pero a veces uso este. Todo lo que hago es que le doy insert transition after clip, un animato TGP, y bueno, ahí nos va a quedar la transición. Podemos ver la vista previa, veamos. Vemos ahí que está la transición, la vimos. Entonces, ahí está la transición. Muy bien, ¿no? Bien, perdón. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué más me falta para enseñarles? Veamos cómo colocar música, muy importante. Ok, nos aparecerá un audio 1, que es el que donde está la voz, y es que grabaron con el micrófono. Pero para colocar música, vamos aquí, lo mismo, ni por media, damos en música y buscamos la canción. Yo por ejemplo voy a coger esta de Molotov, se la dedicamos a una amiga y la arrastramos al audio 2. Ahora pueden también, que en el le hayan dado que recorda System Audio, entonces ya no se va a poder colocar la canción, pero le damos entonces en Tracks y le damos aquí en Audio 3 Track, y bien, ahí le vamos a poder poner la tercera canción. Muy bien. Y por lo pronto, otra cosa. Les quería, bueno, hablarle a un amigo, como en el tutorial pasado. Sable. Un amigo, pues, es este, miren, se lo mostré. Me ha ayudado mucho. Se llama Totostrillamator. Lo recomiendo mucho porque es muy bueno. Las aplicaciones que pone a descargar son livianas y útiles. No son de esas que te quedas 3 horas en el computador esperando a que se te baje. Muy bien. Entonces, por lo pronto, eso sería todo.
hasta que llega lo del Camtasia. En el próximo proyecto de los tutoriales, lo que estaré enseñando es como un momento. Es como se me olvidó. Bueno, es como crear lo que ustedes me pidan. Pueden pedirme tutoriales. Bueno, y suscribirse, obviamente. Pedirme, para eso estoy acá. Y bueno, gracias amigos, eso sería todo. Suscríbanse.